Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica, lo es vuestra persona, os animo a que escuchéis esta lectura. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual para conseguir algo muy grande en vuestra vida o hacer que esa persona que tanto amáis vuelva, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré aquí y ahora a manifestar vuestros sueños. Y bien, Piscis, voy a dar paso a tu lectura con estrenos de barajas increíbles. Las estrené a partir de Aries y ha sido unas revelaciones que hemos tenido, amigos míos, si veis otras lecturas maravillosas. Esta baraja de sueños y también del universo que os van a aconsejar en qué debéis cambiar o hacer algo respecto al amor, amigos míos. ¿Qué os están diciendo vuestros sueños? Se llama Tú estás aquí, tiene este símbolo de ubicación con este ojo. Te estoy mirando, tu persona también. Esta la voy a utilizar después de mi oráculo. Tengo aquí esta baraja también de tarot, Star Power Tarot, muy colorista y con unos mensajes bastante diferentes de lo que son la baraja tradicional de Rider-Waite. También mi baraja de mensajes de amor con 110 cartas, con toda la información y además con esas palabras que están dentro del corazón de tu persona. Piscis, vamos a averiguarlo. Y voy a comenzar con mi oráculo de almas y llamas gemelas, 120 cartas que nos van a orientar en tu vida amorosa, qué va a suceder a lo largo de esta semana de julio y próximos 3 meses. Aunque recordad, Piscis, las lecturas son atemporales, podéis encontrarla dentro de 6 meses o un año y siempre habrá mensajes para vosotros. Y quiero que la adaptéis a vuestra situación, porque sé que me veis muchos, algunos tenéis una relación de pareja estable, otros preguntáis por vuestro ex, alma, llama gemela, una persona con la que estáis hablando en la distancia o alguien a quien conocéis desde hace muchísimos años, o tal vez estáis buscando un nuevo amor. También hay un perfil de una persona a través de las cartas. Bien, Piscis, voy a sacaros unas iniciales para vosotros. Piscis. Y estas para vosotros, amigos míos, la O, la T, la H, la J, la M, W, R y tengo la S también. Decidme, amigos míos, si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Voy a dejar aquí a Piscis. Gracias, bienvenidos todos al canal, a nuestro canal. Gracias a los que me seguís desde el principio por vuestros comentarios, mensajes, likes, suscripciones. Activad la campanita porque llegan nuevas barajas. Cuando las veáis también os sorprenderá tanto como esta de los sueños, que me está encantando, amigos míos. Bien, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia y también la unión que estáis buscando. Vamos a ver qué os depara en el amor. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor, amigos míos? Y esta carta ha saltado al suelo, voy a recogerla. Y tengo aquí una carta que me habla de un 5 de pentáculos. ¿Cómo se siente tu persona sin ti, Piscis? Con mucho dolor. Es una persona que está atravesando etapas bastante oscuras. Estoy hablando con el 5 de pentáculos de Tauro. Puede que vuestra persona lo sea, que lo tengáis también como signo en vuestro ascendente, en vuestro sol o luna. Aquí hay mucha precariedad y no me estoy refiriendo ahora mismo al mundo laboral o económico, sino que tu persona, a pesar de estar rodeado de gente, se siente en completa penumbra y ha habido mucha culpa por él o por ella. Te hicieron algo de lo que se arrepiente en Piscis. Te causó mucho dolor esta persona. Lo sabe, puede que a lo largo de tu relación estuviese tu alma o tu llama gemela con alguien más a la vez, o que te hiriese, que fueran palabras o acciones muy duras contra ti. Y ahora es el momento de su soledad, porque se siente tan mal, está también arrepentido, pero tiene tanta culpa y vergüenza que en esta carta no es orgullo lo que tiene, sino vergüenza de Dios. No se atreve a entrar en una iglesia, va acompañado de otra persona en la carta de Rider-Waite, con unos harapos, parecen mendigos, porque se siente así. Soy miserable. Eso es lo que yo estoy canalizando a través de mis guías y mi intuición.
No me merezco tu amor. Eso es lo que siente. Es una carta, como os he dicho, de tanta oscuridad que debéis enviarle mucho amor. Aquí está Tauro, empezando la tirada para vosotros. Tauro. Vosotros que sois el agua, tan místicos, espirituales e intuitivos, con poderes psíquicos. Y observad cómo está vuestra persona, solo sin ti. Está caminando y no cree que está a tu lado. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Una carta durísima que se encuentra en la sefirá del árbol de la vida número 5, Geburá, donde siempre hay adversidades, pero también tenemos la fuerza para soportarlo y para transformar nuestro dolor. Es como está tu persona. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? Piscis, tengo aquí malas influencias. Hay personas que están a tu alrededor, también de tu persona, porque tengo aquí este hombre que va caminando y al lado esta carta de personas que le influencian para que no esté contigo. Pueden ser amigos, familiares, otra persona, una relación en la que esté, pero yo no la siento muy seria ni consolidada, porque aquí hay mucha, mucha penumbra. Hay personas que no apoyan vuestra relación y están sembrando dudas en vosotros. Manteneos lejos de estas energías. Cuando hice las cartas es lo que yo pienso, como si tuviera un 7 de espadas o un 5 de espadas. Hay personas que son tóxicas, que os pueden venir con información que sea falsa o decirle a tu persona algo que sea totalmente incierto de vosotros. Alejaos de estas energías si las conocéis. Su soledad también le hace perderse, entrar en relaciones o conocer a personas que le están haciendo bastante mal a tu persona, Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses, Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses, Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Tengo aquí, amigos, la carta del 10 de copas, Piscis. Cuando estoy viendo las cartas, tengo mensajes para vosotros. En este momento siento que la mayoría estáis en separación. Tu persona está sola. Está uniéndose con personas que no le están haciendo bien. Y aquí tengo la carta de la familia. Parece que os separa un mundo y está aquí. Todavía se acuerda de ti, Piscis. Y de una manera muy romántica, como si fueras parte de su propia familia, como si en algún momento él o ella te hubiesen prometido algo. Iban a casarse contigo, a vivir. Iba también a desplazarse de una ciudad a otra, como si hubiese un compromiso. Alguien os separó dentro de esta relación, amigos. Eso es lo que yo siento con estas cartas. Aquí hay mucha felicidad, porque es lo que desea tu persona. Estar reunidos en familia, si tenéis hijos, si queréis tenerlos, quedaos embarazadas algunas chicas o nietos. Aquí hay una niña muy pequeñita. Hay comunicación con tu persona. La habrá. Quiero que le enviéis mucho amor. Habéis atravesado muchas etapas y retos vosotros dos. Si has decidido tener una familia, ahora va a ser vuestro momento. Sois Piscis como el 10 de copas. Un gran arco iris está atravesando todo el cielo, porque esta situación va a cambiar completamente, Piscis. Sois el agua, os he dicho. Sois el subconsciente, los sueños, las emociones más profundas, como si fuerais la luna, también parte de la sacerdotisa. Sabéis, estáis conectado con él. ¿Qué es lo que estáis sintiendo? Sois su familia. Y la última vez que te vio, porque quiero deciros también qué estaba sintiendo, quería decirte esta persona: nunca, nunca me olvidé de ti. Eres parte de mí. Todavía puedo sujetar tu mano. Y a veces se siente tan perdido y frustrado, con culpabilidad, amigos míos. Vais a enfocaros en esta carta maravillosa del 10 de Piscis. 10 de copas, Piscis.
10, que me están hablando de nuevos comienzos y finales de ciclo para vosotros, amigos míos. El 10 está en la Sefirá de Malchut, aquí en el mundo terrenal. Algo ocurrirá que lo cambiará todo. Piscis. ¿Qué le depara? Habéis sufrido también porque, mirad, la familia, alguien, algo se interpuso entre vosotros que rompió esta relación. Personas que no querían veros juntos, la carta de la familia, solo, malas influencias en medio. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? Piscis, tengo aquí una carta maravillosa hablándome de nuevo de agua, 3 de copas, cáncer. Quiero brindar contigo, amor mío. Va a haber esta celebración entre vosotros dos. Es una carta que, aunque no sea el loco, hay 3 figuras que están danzando formando un círculo. 0, hablándome de Dios, del universo y de cómo estáis desconectados vosotros dos. Y no solo como pareja, sino también tenéis niños, que lo puedo sentir aquí, hijos, aunque sean mayores, veis esta niña tan pequeña. Amigos, amigos que sí son verdaderos y que os pueden aconsejar. Aquí hay muchas vacaciones, cenas y conquista. Es lo que quiere tu persona, estar contigo, salir, bailar, puede que os guste, tomar unas copas, ir a un restaurante, celebrarlo por todo lo alto. El número 3, que está asociado a Júpiter, es el gran número de la suerte porque es el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Se encuentra en Biná, hablándome de cómo vosotros os entendéis juntos y hacéis proyectos mayores, no solo de estar como pareja, comprendiéndoos, ayudándoos, como un número 2, sino un 3. Algo está a punto de nacer. Cáncer. Hemos pasado desde Tauro a 2 signos de agua. Tu persona oculta muchos sentimientos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio? Quiere hacer algo muy divertido contigo. Puede ser que compartáis muchas aficiones, hobbies, con este 3 de copas. Vais a celebrarlo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis? Y a sacar 2 cartas más, amigos míos. ¿Qué le depara a Piscis? Tengo aquí el fuego, un as de bastos. Vengo a por ti, tengo muchísimo deseo, amor mío. Quiero hacer el amor contigo, estrecharte junto a mí. Algo, una situación muy particular que tú sabes, Piscis, o personas os separaron, truncaron vuestro sueño, compromiso, ser una familia. Quiero estar contigo, celebrarlo, empezar una nueva relación con este as de bastos, que es un número 1. Aries, Leo y Sagitario. Está aquí para hablar de vuestra intuición, la que tiene que estar muy elevada, que ya lo está, Piscis. Confiad en ella, en aquello que sentís. Y quiero que hagáis también algo que sea muy creativo para transmutar toda esta energía sensual que hay aquí. Tu persona tiene fantasías contigo con este gran as de bastos porque es el mayor. Después está el rey de bastos también, que lo sostiene. Y hay mucho ardor, pasión, líbido. Es una persona también muy intensa, que le gusta tener estabilidad y consolidación. Y se ha dejado influenciar por personas que no son recomendables, muy tóxicas, Piscis. Tengo aquí a Aries, Leo y Sagitario en este as. Nuevos comienzos con muchos frutos, con el 3. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis? Y esta carta quería salir. Exploración. Otra vez agua. Cartas de muchos signos de agua. Esta chica se encuentra perdida. Hice esta carta porque a mí me encanta el mar. Y si estáis viendo esta tirada, vosotros sois pececitos. Estáis aquí.
Conocéis mejor que nadie hacia dónde podéis ir. Nunca estamos estancados en el océano. Vas a buscar nuevas rutas, pistas, caminos para llegar a estar con él, en la situación que tú quieres vivir, con este compromiso o una boda, estar juntos como una familia. El océano es infinito, ni siquiera podemos llegar hasta el fondo ni descubrirlo, pero tú eres un pez que no podrás hacer tu pistis. Quiero que seas como esta chica, valiente y decidida. Cojas también, si estás en el mar, te vas de vacaciones y lo intentes. Pruebes a meterte a hacer snorkel o bucear y verás cómo tendréis una sensación muy distinta de lo que hay en la tierra. Vais a ser creativos conjuntamente con este as. ¿Y qué más nos quiere decir? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis? ¿Os habéis sentido tan perdidas con esta carta de exploración? ¿Habéis pensado que vuestro sueño no se puede convertir en una realidad? ¿Qué le depara a Piscis? Y una última carta, y esta quería salir, amigos míos. Tengo aquí paréntesis. Hay aislamiento, igual que comenzaba la tirada con ese 5 de pentáculos. Una persona que tiene que tomar sus decisiones, que se fue 8 de copas en la base de la baraja Piscis. Como veis, nada es azaroso. Se fue. Y aquí estuvo, como yo os he dicho, con muchas influencias externas. Siento que también fue una persona que ha tenido otras relaciones, puede que se haya casado con anterioridad, haya vivido relaciones estables y haya tenido que arreglar algún asunto de su pasado también. Y se ha enfocado mucho en trabajar tu persona. Viene con este caballero de copas, Piscis de nuevo, como podéis ver. Y esta carta de aquí es el colgado Neptuno Piscis. Tu tirada está llena de agua y de pececitos. ¿Tu persona cómo va a llegar, Piscis? Con mucho amor para ti, con todo su corazón en esa copa, representando todo el amor. Te va a decir cuánto te ama. Es una declaración lo que va a venir a decirte a través de un mensaje de texto. Puede ser una llamada, un email, podéis leerlo vosotros mismos. Pueden ser flores. Hay algo que te va a traer, unos bombones, un objeto, algo que te guste mucho. Estabas decidida y pensando en su marcha, en que estabas perdida, en que ya no había otra solución. Vas a esperar, Piscis, porque viene con esta declaración de amor de este hermoso caballero de copas y te considera, iba a decir, que el caballero de copas te ve como muy hermosa, más que él mismo, a ti. Y tengo debajo la emperatriz, Libra, Tauro, planeta Venus, una persona también muy sensual como tú, que está atrapado en este fuego de vuestra pasión. Reunidos, si esperabais encontraros con él, estáis distanciados, vais a tener también un viaje, algo que llegará por sorpresa. Te admiro y te estoy viendo. 3 de pentáculos, Capricornio. Eres tan brillante, reluces para mí, como si llevases lentejuelas. Sé, él sabe o ella, en lo que estáis trabajando, qué estáis haciendo con vuestra vida, os mira a través de las redes sociales, pregunta amigos y te ve así, muy hermosa. Y además con grandes valores y convicciones, como es una emperatriz. Tengo aquí la carta del colgado, Neptuno Piscis. Tu persona se siente con mucho aislamiento, también mirando hacia el mar. Sabe que tiene que tomar decisiones que son difíciles, dejar atrás personas. Eso es lo que yo siento. Esta carta del colgado se encuentra en Tiferet, el número 6 en el árbol de la vida. Y siempre tenemos que tomar decisiones, hacer sacrificios. Siento que sus sacrificios en este lugar no son el ego, que siempre debemos abandonarlo, sino apartarse de personas, relaciones pasadas. Mientras que tu persona esté aquí también buscando su propia espiritualidad del colgado, pensad que lo hace porque él quiere y lo necesita, vais a mandarle mucho amor. Tengo aquí a Piscis, ya no tengo más tarjetas. Bien, ahora voy a sacar la baraja de los sueños, porque vamos a saber qué quieren decirte tus sueños, Piscis. ¿Estarás soñando con algo en particular? ¿Le habrás pedido a este universo, estrellas, lo que querías conseguir? ¿Qué quieren decirle los sueños y el universo respecto al amor a Piscis? ¿Qué quieren decirle los sueños y el universo respecto al amor a Piscis? Vamos a ver dónde estás en este momento, en qué plano mental, imaginario, físico te encuentras.
¿Qué quieren decirle los sueños y el universo respecto al amor a Piscis? Voy a extender la baraja, amigos míos, y a sacar una carta. Voy a poner vuestra energía y la de vuestra persona. Veamos, a ver, Piscis. Esta carta de aquí es para vosotros. Y veremos lo que tenemos en la base de la baraja. Alguien te está mirando. Personas, veis aquí los diferentes ciclos que tiene la luna y este ojo intenso. Os he dicho, vuestra persona, tenía aquí la carta de, voy a enseñárosla, voy a poner aquí la emperatriz, os está mirando. Aquí es como si fuera una caja de cristal. Todos los ojos están en ti. Aquí hay un escrutinio, una atención. Es como si tú te sintieses aquí en esta parada de autobús, en medio del universo, porque aquí están todas las estrellas, y varias personas te mirasen. Yo siento que es tu persona, Piscis. Y también te has sentido observado por otras personas que no son tu alma o tu llama gemela. ¿Hay alguien más que tiene interés en ti? Y otras que también quisieran no verte tan feliz, Piscis. Quiero que no estés atento a lo que piensan los demás, sino de que creas en ti. Este ojo pertenece al chakra, a tu chakra de la intuición. Confía en lo que sientes. Piscis. Muchas personas te miran. Y aquí tengo esta carta para vosotros que ha salido en varias tiradas y me fascina. Porque es una carta de autosabotaje, no es real. Piscis, tú querías subir al universo, cogiste este ascensor. ¿Veis que está, este ascensor está roto? Y no es cierto, no está roto. Aquí hay miedos ocultos, como un fantasma que pudiera estar en este techo, acechándote. ¿Te da tanto miedo? Son tus propios pensamientos, las personas que están alrededor, lo que piensan de ti, lo que puedan decir, Piscis, y tienes que espantarlos. Porque aquí hay sombras de ti mismo, también hay miedos y pensamientos negativos. ¿Te has preguntado alguna vez, yo soy suficientemente bueno? ¿Lo soy? ¿Lo soy para llegar hasta la cumbre? Que no hay ninguna, pero es para expresarlo de alguna manera, a la cumbre, a lo que son vuestros deseos, a estar con esta persona, a conseguir algo material. ¿Qué es lo que te ha estado paralizando, Piscis? ¿Tus pensamientos, personas de alrededor? Vas a obviarlos y a tener pensamientos positivos, a olvidar y a rechazar esta sombra que está encima de ti, para seguir ascendiendo con este ascensor hasta donde tú quieras llegar. Aquí el universo, este manto de estrellas está contigo. Y bien, ahora sacaré mi baraja de mensajes para saber qué quiere deciros esta persona, Piscis, dentro de su corazón. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué palabras guarda dentro de su corazón? ¿Qué pensó la última vez que te vio? Piscis, ¿qué quiere decirle esta persona a Piscis? Quiere decirle esta persona a Piscis. Tengo aquí la carta de intimidad. Os he dicho antes, os desea mucho con este as de bastos. Quiere iniciar algo contigo. Puede que aquí haya mujeres que todavía queráis tener hijos, u hombres también. Este as de bastos tan grande aquí, con la carta de la familia y este tres de copas, la emperatriz y reunidos, puede dar lugar también a embarazos, amigos. Tu persona, la última vez tuvisteis intimidad, hubo besos, porque fantasea mucho contigo, Piscis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? Desde el fondo de su corazón, estas palabras secretas que no se atrevería a decir. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? Desde su corazón. Tengo aquí la carta de palpitación, muy hermosa, la conocéis. Despertar, en la base de la baraja, el sol, Leo, la pureza de amar, de estar en esta tierra, de estar iluminados con esta energía masculina del sol. Quiero cuidar de ti toda la vida, eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Me siento tan solo, las personas o algunas de ellas que están a mi alrededor me paralizan, me hacen sentir más vacío. Huí cuando no debía. Quiero tenerte conmigo, celebrarlo, declararte cuánto amor tengo por ti o para ti. No te bloquees, cariño mío. Sigue subiendo conmigo en ese ascensor. Vayamos juntos
a viajar por las estrellas. Este sol, el divino masculino, si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Bien, Piscis, tengo aquí a Leo con todos los sueños que se cumplen. Y no solo en el ámbito amoroso con vuestra persona, sino también en aquellos logros más materiales que deseéis. La carta del sol es muy positiva. Va a estar brillando, va a haber mucha agua, playas, lugares desconocidos para vosotros. Intimidad. He estado intimando conmigo mismo pensando en las veces que hemos hecho el amor. No hay nadie que me haya hecho sentir tanto placer como tú. Habéis tenido este as de bastos muchas veces en vuestro hogar o en algún lugar donde hayáis traspasado los límites. Puede ser en otros sitios, Piscis. Y lo recuerda y tiene imágenes tuyas, el 3 de pentáculos, esta emperatriz. Te observa mucho. Quiero que veáis, si podéis, esta tirada varias veces porque hay tantos signos y símbolos aquí. Las ilustraciones son muy hermosas. Te he mirado mucho, en secreto. Palpitación. Yo estoy sintiendo todo el amor que me envías. Muchas veces mis pensamientos están en ti y no escucho nada de lo que hay a mi alrededor, como este hombre que se siente aquí en esta huida, caminando por una carretera. Este que está en la calle también, a pesar de que haya gente, en otras ocasiones no habrá nadie, se paraliza. No su corazón, sino como si el tiempo no existiese. ¿Es que realmente existe el tiempo, Piscis? Cuando estamos pasándolo muy bien o estáis de vacaciones, haciendo algo que os gusta mucho, el tiempo no tiene la misma consideración. Y tu persona está aquí, se detiene pensando en que recibe algo de ti. No escucha a nadie, solo a ti. Y ahora, Piscis, voy a sacar el tarot para saber qué más nos tiene que decir, algún consejo más, aunque con la carta del sol y todas esas cartas que yo veo aquí son muy hermosas. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de julio y en los próximos 3 meses para Piscis? Una carta para Piscis y esta reina de bastos, y ha salido varias veces, amigos míos. ¿Curioso o no? As de bastos, mucho fuego y una reina con mucho deseo. Abierta, masculina. Tendréis esta energía también, vosotras o vosotros. Tengo aquí el 5 de pentáculos, amigos míos. Las tiradas nunca son azarosas. Solo la misma carta en la base de la baraja. La misma. Tauro. Una persona que se siente con pérdidas y muchas lágrimas. ¿Veis estos ojos abiertos, muy llorosos? Y estas lágrimas no son tanto, hay pena, pero aquí en esta baraja, como veis, hay muchas florecitas y que son rojas, rosas. Esta boca está abierta como si te estuviese ofreciendo los pentáculos, el mundo material, quisiera hablarte, y estos labios también están llenos de rosas. Hay esperanza a pesar de las dificultades, del miedo que tiene tu persona, de cómo se siente, de su culpabilidad. Dame algo más. Maravillosa. 8 de copas, amigos. Se están repitiendo las cartas. Me marché de tu lado. Creía que iba a encontrar algo mejor, otra persona. Debía solucionar algunos asuntos en mi vida. Me centré en mí, pero ahora regreso a casa, porque también el 8 de copas es un regreso a nuestro hogar. Como veis, amigos míos, todas las cartas repitiéndose. 10 de copas, Piscis. Vosotros representáis aquí también parte de la luna. Vais a brindar, ¿recordáis la carta de amistad? 3 de copas. Aquí están, 10 de copas llenas de champán. ¿Os gusta algún licor, algo que beber? Puede ser con un refresco o con otra cosa más. Eso como queráis vosotros, pero yo lo veo celebración, mucho champán. Tenéis esta conexión con la luna porque sois pececitos muy intuitivos y tu persona te está soñando. Va a ocurrir algo que será muy mágico, como si estuvierais en las nubes los dos, compartiendo esta familia. Aquí la luna también os estará guiando en estas noches con vuestros sueños. As de espadas.
Géminis, Libra y Acuario, vengo con la verdad y hablarte con esta boca tan grande y estos dientes afilados. No me importa lo que suceda, voy a salir desde el universo en de esta espiral, voy a abrirlo para entrar en otra dimensión, en tu mundo y decirte lo que siento. Amigos míos, mirad cómo todas las cartas de nuevo se repiten. Y tengo aquí esta reina de bastos que es Aries. Os está diciendo que seáis creativas, creativos. Tiene muchos lápices y plumas, quiere crear algo, pintar. Puede que estéis haciendo algún trabajo artístico, muy creativo, sea la creación de cuadernos o puede que hagáis diseño gráfico. Puede ser que escribáis relatos, pintéis, que hagáis música. Tenéis una energía tan fuerte como la de un hombre, energía masculina, porque la reina de bastos está abierta de piernas. Vosotras sentís también mucha intensidad sexual con esta persona y él os ve así, llena de muchas piedrecitas, de estrellas cósmicas, con una estrella en la frente, donde se puede comunicar con tu tercer ojo. Eres brillante, enigmática, muy misteriosa y un poco brujita, en el buen sentido de la palabra, como esta reina de bastos. Si habéis hecho magia o le habéis pedido algo a la luna, porque yo tenía esa carta que aparecía a la luna, amigos míos, con vosotros. Encended una vela, creed en la reina de bastos, que tiene mucho poder. Deseo, y con este libro que ella sostiene, si os gusta escribir o pintar, Silvia Plath fue una escritora estadounidense, poetisa, muy admirada, que tuvo una vida bastante difícil, si la conocéis, pero escribió desde lo profundo de su corazón, amigos. Sed vosotras mismas y alcanzaréis el universo y las estrellas, tal y como está diciéndoos la reina de bastos. Confiad en vuestra intuición. Bastos, ella nos sujeta aquí un basto en esta baraja. Sí, o un gran pincel. Y tiene un anillo. Compromiso. Sed como ella. Pues bien, voy a poner aquí Aries, Piscis. Hasta aquí he llegado con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios, likes, suscripciones. Os envío desde aquí besos, abrazos. Os quiero, que paséis unas buenas vacaciones. Yo voy a seguir grabando tiradas. Voy a hacer más signos con otras barajas, oráculos, para daros más información. Y también del mundo más material, el económico, que sé que a muchos os importa, como a todos. Voy a estar haciendo nuevas cartas de mi baraja con números que yo sé que veis más allá del 11-11, el 2-2, el 3-3, y añadir más sucesos a esta historia. Gracias por todo, Piscis. Nos veremos en la siguiente lectura y disfrutad de julio.